Estimado suscriptor, este es un video especial. Voy a entregarte un secreto simple y práctico. De hecho, es un secreto que prácticamente nadie utiliza porque no lo conocen. Es más, si tuviera que apostar, apostaría que no vas a encontrarlo en ningún otro lado. Suscriptor invitado, este video no me gustaría que te lo tomes a la ligera, así que me voy a atrever a pedirte un favor. Si estás cansado, o estás ocupado, o estás distraído, no lo veas en este momento, ciérralo y regresa mañana, cuando tengas tiempo, no hay prisa. Ahora, si te agarro en un buen momento y puedes darme el 110% de tu atención por unos minutos, entonces quiero hacerte entrega de este secreto que instantáneamente, y cuando digo instantáneamente me refiero a instantáneamente, te dará el poder de abrir los ojos a oportunidades que nunca has visto, a pesar de que siempre han estado ahí, escondidas frente a ti. Mira, utilizar este secreto se siente, te voy a decir cómo se siente. Se siente como ponerte unos lentes mágicos y descubrir que el árbol que está en tu jardín está lleno, saturado, reventando de mangos dulces y maduros, más de los que puedes contar. Te vas a preguntar, ¿cómo es posible que teniendo semejante árbol en mi jardín, alguna vez haya tenido hambre? Estimado suscriptor, este video te dará la herramienta, los lentes, el poder de abrir los ojos. Pon atención y disfrútalo. Suscriptor, quiero contarte una anécdota. En casa de mis primos chicos, Mariana y Esteban, hay una tradición que me gusta. Cada primero de abril, la coneja Pascua deja 100 huevos de chocolate escondidos en el jardín. Ahora piénsalo, esconder 100 huevos en el jardín de una casa no está fácil. ¿Cuántos escondites te gusta que hay en un jardín? ¿10? ¿15? No está fácil. Cada año mi tía y yo pasamos toda la tarde escondiendo los malvados huevos de chocolate. El año pasado tuve un viaje a Puerto Escondido con mis amigos en esas fechas, así que mi tía y yo nos juntamos a esconder los huevos desde 4 días antes. El problema es que mis primos pasan todas las tardes jugando en el jardín y teníamos miedo de que descubrieran los huevos antes de tiempo. Era obvio, iban a descubrirlos antes de tiempo. Si hay 100 huevos en un jardín y dos niños pasan 4 tardes jugando ahí, pero ni modo, decidimos asumir el riesgo. Bueno, me fui de viaje y el día de Pascua me llamó mi tía y puso a mis primos en el teléfono. Era temprano y yo todavía estaba crudo, pero de todas formas tomé la llamada. Esteban, mi primo, me dijo que ya tenían 94 de los 100 huevos y que no podían hablar mucho tiempo conmigo porque él y su hermana se tenían que ir a buscar los otros 6. Puso de nuevo a mi tía en el teléfono. ¿Qué pasó, tía? Le pregunté. ¿Se dieron cuenta? Ni uno solo, me dijo. Ni uno solo. Estimado suscriptor, ¿cómo es posible que en 4 largos días de jugar en el jardín, dos niños inquietos no hayan visto ni un malvado huevo, y ese día, solo unos minutos después de haberse despertado, hayan encontrado 96 de los 100? ¿Cómo es posible? La respuesta tiene que ver con nuestro invaluable secreto de hoy, pero antes de ir para allá, quiero contarte sobre cómo me entretengo cuando estoy en el antro con mi querido y viejo amigo Hall, y todavía no estamos lo suficientemente borrachos como para invitar a alguna niña a bailar. Cuando estoy en el antro con mi amigo Hall, y estamos aburridos, y todavía no estamos lo suficientemente armados de valor como para invitar a alguna niña a bailar, muchas veces jugamos un juego. El juego es simple pero bastante entretenido. Por ejemplo, le digo, Hall, mira bien a tu alrededor. Te apuesto un shot de tequila, a que no adivinas lo que te voy a preguntar. Él acepta, mira por 30 segundos a su alrededor, se fija en todo, y después cierra los ojos. Yo le pregunto, ¿de qué color es el vaso que tienes en la mano? Y por supuesto que no lo sabe. Me gana un tequila gratis. Después es su turno. Yo observo muy bien a mi alrededor durante 30 segundos. Cuento las lámparas, las televisiones. Me fijo en todas las cosas que pueda. Después cierro los ojos. Y él pregunta, ¿de qué color es el suéter que tengo puesto? Yo suelto una carcajada. No puedo creer que no pueda recordarlo. Llevamos 3 horas juntos y no sé de qué color es su suéter. ¿Cómo puedo ser tan distraído? Azul, intento adivinar. Oigo su carcajada, abro los ojos y se está muriendo de risa porque ni siquiera trae un suéter puesto. Tiene una camisa roja. Pago el tequila. Logró engañarme. Es un juego bastante entretenido y casi siempre el que cierra los ojos pierde. Si no te habías fijado, querido suscriptor, las personas vamos por la vida con los ojos bien abiertos, pero sin ver nada. No nos damos cuenta de nada. Pero bueno, ahora que te conté esos 2 anécdotas, estoy y estás listo para que te cuente mi secreto. El secreto del centro dorado. El secreto del centro dorado. Si hablamos de detectar centras, podemos decir que durante casi toda mi niñez yo fui ciego. Nunca vi ni uno solo. Ni siquiera me di cuenta de que existían. Hasta que un día,
Mi madre llegó a la casa con un nuevo, y voy a usar esta palabra, flamante Sentra dorado. Era nuestro primer coche decente en años. Antes de eso habíamos tenido una Dakota oxidada, con hoyos en el piso y en el techo, a la que se le metía el agua cada vez que llovía. Ese día en que mi mamá llegó con el Sentra, ese día, mis habilidades para detectar Sentras subieron de 0 a 100 en un instante. Pasé de nunca haber visto uno, a ver 7, 8, 9, hasta 13 Sentras en cada viaje a la escuela. Una vez en un semáforo le dije a mi mamá algo así como: ¡Ma, mira! Contándonos a nosotros somos 5 Sentras en este semáforo, ¿ya viste? S, 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 S y el nuestro. Otra vez le dije algo así como: Mira, ma, con el Sentra de adelante y el Sentra que tenemos justo atrás, somos 3 Sentras en línea. Parecía como si un día al otro la ciudad se hubiera llenado de Sentras. Ahora, estimado suscriptor, te pregunto, ¿no es interesante cómo alguien puede ser ciego un día y al día siguiente ser un experto, infalible, confiable detector de Sentras? ¿No es interesante? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo es posible que hasta el día anterior nunca hubiera visto un Sentra en mi vida? Y a partir de ese día detectara cada Sentra que se cruzaba en mi camino. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que lo que cambió fue que ahora estaba buscando Sentras intencionalmente? O sea que tú quieres decirme que si en lugar de un Sentra dorado hubiera estado buscando Jettas rojos, o mi mamá hubiera comprado un Jetta rojo, entonces lo que saltaría ante mis ojos serían precisamente Jettas rojos. ¿Eso es a lo que te refieres? Entonces, estimado suscriptor, ¿quieres decir que si por ejemplo estuviera decidido a encontrar un producto estrella para vender por internet y hacer un buen dinero extra, y abriera bien mis ojos y buscar ese producto exclusiva y persistentemente todo el tiempo, entonces empezaría a ver oportunidades de productos en todos lados, incluso los domingos paseando en el centro con mi familia? ¿Es eso lo que me estás diciendo? O que si por ejemplo estuviera empeñado en encontrar al amor de mi vida y mis ojos estuvieran bien abiertos y estuviera buscando a esa mujer exclusiva y persistentemente en todos lados, entonces parecería como si la ciudad se hubiera llenado de posibles candidatas de un día para otro. O que si estuviera decidido a encontrar el trabajo o el negocio perfecto para mí y me empeñara y lo buscara también exclusiva y persistentemente con los ojos bien abiertos, entonces las oportunidades que siempre han estado ahí se revelarían ante mis ojos. ¿Eso es lo que tratas de decirme? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Dices que eso es exactamente lo que pasó con mis primos, que por 4 largos días fueron ciegos y no vieron ni un solo huevo de chocolate, pero en cuanto empezaron a buscarlos los encontraron casi todos y bien rápido? ¿Y que también esa es la razón por la que mi amigo pudo descubrir el color de su vaso en un instante después de ser ciego durante 3 horas? ¿Y que exactamente esa es la razón por la que parecía que la ciudad se había infestado de Sentras dorados de un día para el otro? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Entonces, mi querido amigo, estoy plenamente satisfecho con este video, porque he cumplido con la promesa que te hice en el título y al principio del video. Has descubierto el secreto del Sentra dorado. El simple secreto que instantáneamente, te dé el poder de abrir los ojos a las oportunidades que siempre han estado escondidas frente a ti. Ahora escucha, tengo una advertencia y es importante. Este secreto no funciona si buscas más de una cosa a la vez. La advertencia es importante porque es probable, de hecho yo diría casi seguro, que igual que yo quieras muchas cosas de esta vida, y que las quieras ahora ya, y que como consecuencia las estés buscando todas al mismo tiempo, no lo hagas. Elige una sola y búscala exclusiva y persistentemente, y una vez que la encuentres, muévete a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, antes no. Si estás buscando Sentras, busca Sentras. Si estás buscando huevos de chocolate, busca huevos de chocolate. Y si estás buscando un producto que te haga millonario, busca un producto que te haga millonario. Hasta la próxima, amigo.